vamos ahora a armar más tarjeticas y cositas por acá. Dicen que hay, dicen que hay. Por ahí los escucho. No va a funcionar, todo está cubierto de nieve. No, para cuando lleguemos todo se habrá derretido. ¿A dónde vas? Debía salir. ¿Qué hacen despiertos? No podíamos dormir. Ven a ver esto. Deberíamos volver a casa por Ellensburg. Si llegamos a Fall City mañana estaremos bien. Ella no va a volver. Oye, recibieron su merecido. Pero ella sigue con vida. Sí. ¿Está bien? Tiene que estarlo. La verdad es que no ansío volver a pasar por Idaho. Lo que debería preocuparte es lo que te haría María cuando regreses. Hemos pasado peores. Sin embargo, estaba pasando por la sección elegante de la ciudad y encontré un collar. Brilla mucho, creo que es oro de verdad. ¿Crees que es de verdad? Es de verdad. Déjame verlo. Sé cómo se ve el oro. Si es real, diremos que se lo damos todos. ¿Qué tiene ahí? Búscate tus propios sobornos. ¿Cómo estás? Bien. Eli. Bien. No es cierto. Gracias por regresar. No abandonaría a un amigo en problemas. Eres un gran bobo. Muy bien, ¿qué tal? ¿Mis amigos no pueden salvarse solos? Mejor. ¡Mierda! ¡No! ¡Jesse! ¡Arriba! ¡Manos arriba o le disparo a él! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! No. ¡Maldición! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Alto! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es culpa mía que no haya cura. Es a mí a quien quieres. Oh my God. Déjalo ir. Mataste a mis amigos. Y tú mataste a Joel. Les perdonamos la vida. Y hacen esto. Y aparte mató a Jesse. No, eso estuvo horrible. No. Okay. ¡Papá! 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 Por favor. ¡Papá! Oh my God. Quiero que sepas, tonta Abby, que no te voy a buscar curas ni nada. Si te mueres es tu culpa, tonta. No, ya todos me dijeron que tengo que hacerlo si las veo. Así que tonta. ¡Papá, vamos! ¿Cómo te odio?
No puedes seguir con esto. Solo iba hasta acá. No lo sé. Re perdida estaba. Volví a donde empecé. Así. Por aquí no. Ya me estoy dando cuenta, no me tienes que decir nada, tonta Abby. No me gusta tener que jugar con esta babosa. No merece mi tiempo. ¡Papá! ¿Dónde estás? Aquí vamos. Ay. ¿Papá? Bueno, ¿cómo atravieso esta cerca? Debe haber una subida por acá. Vaya. Dios. Que era un zombie. Yo la mataría. Así todo cambia y... Nada, ya sabemos que no se puede. No se puede como... Ah, ya vi. Ah, tampoco. ¿Y entonces? ¿Entonces que me hago hamster y me tiro por ahí en algún lugar o qué pedo? O sea, técnicamente sí es por ahí. Pero vamos a ver por el otro lado. Y si ustedes vieron algo que yo no, pues... Pues de malas. De malas por mí, porque... Porque sí es por ahí y yo no sé qué carajos tengo que hacer. A ver si hay algún coleccionable. Me choca tener que jugar con ella, pero deben haber coleccionables también, así que los voy a agarrar. Me lo perdí por 20 años. O sea, técnicamente hay que haber algo. Alguna de estas puertas debe funcionar o... ¿Por dónde hay una salida o...? Bueno, funcionó. Era mi primera idea, pero pensé que como tenía maticas, ustedes ya saben. No puedo pasar por aquí. Tal vez pueda llegar al techo. ¿Se puede correr esto? ¡Oh! Mira eso. 1978. Una moneda. Aquí no habíamos encontrado monedas. ¡Ay! Boabi.
Calma, Abby. Calma, Abby. Se partió el juétamo. Abs. Parece que te embarraste un poco, cariño. Tú igual. ¿Dónde? Ahí. ¿Sabes? Cada vez que te vas así me regañan a mí por eso. Vamos. Lo creas o no, se preocupan por tu seguridad. El bosque es seguro. Papá. Abs, ha pasado mucho tiempo al otro lado de esos árboles. ¿Y? En cualquier momento dará luz. Solo la revisamos y luego volveremos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña que me cuida. ¿Cómo supiste dónde estaba? Owen me delató, ¿verdad? Hizo su trabajo. ¿Cómo lo hiciste hablar? Le pregunté. Oye, mira qué encontré. Vaya, 1978. No tengo de esas en mi colección. Quédatela. Si me prometes no volver a hacer algo como esto. Bien, trato hecho. ¿Y por qué no te creo? No tengo idea. Vamos, busquemos. Papá. Tranquila. Muy pronto volverás con Owen. ¿Espera qué? Nada. Solo noté que han estado pasando tiempo juntos. Más de lo normal. Ay, qué horror. Ay, Dios. ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Como lo mucho, mucho que se esfuerzan por no mirarse cuando están conmigo. No puedo con este. Y él te hace reír. Eso es porque es un idiota. Mira, Abs. Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría. ¿Y funciona? Te encontré. ¿O no? Sí, pero con trampa. Haz lo que sea necesario para lograrlo. Wow. ¿De verdad escuchas? ¿Qué lugar era? Momentos de sabiduría. Veamos si encontramos algo más. ¿Algo más de qué? ¿Ves algo más? No, aún no. Sigue buscando. Oh. Que no me deja inspeccionar allá. Papá, encontré algo. Santo Dios. ¿Qué es eso? Ya dio a luz. Y mira, dos pares de huellas. Oh. ¿Papá? Es ella. Vamos. Eso no suena bien. No, está sufriendo. Vamos. Papá, espera. ¿Y si hay infectado cerca? La zona está limpia. Sí, ¿sabes que me rodean? Trajiste tu arma, ¿verdad? Claro. Ay, mierda. Abs. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tenemos que liberarla. Está bien, no te preocupes. Calma. No te lastimaremos. Está bien. Maldición, está muy adentro. Muy bien. Ay, no. Ten. Oigan, hay muchas cosas feas de animales. Okay. Muy bien. Calma, calma. Calma. ¡Doc! ¡Estás por aquí! ¡Por aquí, Owen! ¿Qué? Oye, ven, ayúdame a sostenerla. Te necesitamos, Owen. ¡Sosténla! Oh, ¡vamos! Animalitos. Con cuidado. Hey, ¿la agarraste bien? Sí. Muy bien.
Ahora, calma, calma. Ay, Dios. Casi. ¿Por qué le hacen eso? ¿Por qué le hizo eso horrible? ¡Santo cielo! Todos te están buscando. Hay que... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Vamos! Uy, lo hicimos muy bien. Doc, la chica apareció. ¿Qué chica? De la que siempre habla Marlene. Estaba en los túneles. Tiene un mordisco viejo en el brazo. Sin rastro de infección. Es imposible. Ya le están haciendo pruebas, pero... tienes que bajar. Papá. ¡Ay! Me acabo de dar cuenta quién es. Vamos. No. Era el doctor, ¿no? Está entrelazado con el cerebro. No hay más opción. Tiene que haber otra manera. No hay forma de extraer el espécimen sin destruir el huésped. Cadepetri. ¿Crees que yo no? Soy consciente de la situación. ¿Y estás de acuerdo con matarla? No, estoy de acuerdo con crear una vacuna que ayude a salvar millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas han muerto por menos? Esa fue su elección. ¿Me preguntas o me estás diciendo que así será? Te suplico que aceptes. ¿Y si se tratara de Abby? Mira, todo por lo que hemos luchado, todos los sacrificios, todo lo horrible... todo eso se justifica con este acto. Si fuera tu hija, ¿qué harías tú? Abby. Te traje la cena. Gracias, cariño. Mira, Marlene... Ay, ella no quería... Gracias. ...que se muriera. Yo pensaba que ella era como... Iré a decirle a Joe. ¿Por qué? Viajó por todo el país con ella. Él debe saberlo. Buena suerte con tu cirugía. Estás haciendo lo correcto. Sí. Si fuera yo, querría que hicieras la cirugía. Ay, Dios, qué denso. Papá ya estaba muerto. Okay. ¡Levántate! ¡Mierda, Joel! ¡Levántate! ¡Para, por favor! ¡No lo hagas! ¡Ay, otra vez! ¡Muestran esto! ¡Joel, levántate! ¡No! 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 ¡No!
muerte, pendejo. ¡Los voy a matar! Wow, 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 ¿qué haces? Manny. Limpieza. No. Estamos aquí por él. Dejarlos vivos sería muy peligroso. Pues qué mal. Tiene razón. No puede haber cabos sueltos. Si los matamos, no somos mejores que él. ¡No hicieron nada malo! ¿Que no? Mira mi cara. ¡A la mierda tu cara! Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené. ¡Muévete! ¡Atrás! ¡Cálmense! ¿O qué? ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! ¡Jordan! ¿Me dispararás? ¡Suficiente! ¡Se acabó! Abby. Oye, tranquila. ¿Estás bien, Abs? Sí, solo que... ¿Qué tal? Te busqué por todos lados. Esos son muchos brazotes los de ella. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿En serio? Me temo que sí. Apresurémonos. ¿Nos vamos ya? Sí. Vámonos. Muy bien. Rayos, mi cuello. Yo siempre quiero agarrar cosas. Gracias por cederme el cuarto anoche. Sí, ¿quién fue esta vez? ¿La cocinera? No, la meteoróloga. Vino de la montaña. Ah, oh, la científica. Vaya. Ah, está muy emocionada con su trabajo. Me cansé de escuchar sobre una tormenta y no sé. ¿Valió la pena? Ah, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Deberías. Nunca encontrarás a alguien mejor. Siempre pienso lo mismo. ¿Mejor que quién? ¡Ay, niños! ¡Ay, son muy bonitos! ¿La señorita Potts? Hola. ¿Ella igual? Un caballero no tiene memoria. Tengo que hablar con mi madre. ¿No buscas comida? Sí, ya voy. Consígueme algo con picante. Te daré lo que haya. Que toca venir aquí y pedir comida. Ahí la de platos. Es al otro lado. También me alegra verte, Abby. Ay, Jordan, no te había visto. ¿Vienes con nosotros al Cerevena? Nos llamaron a Manny y a mí a la base. ¿Qué harán en el Cerevena? El hotel y la escuela serán evacuados. Tomaremos provisiones y traeremos a todos a la base. ¿En serio? Sí, ¿puedes creer que después de todo nos vamos a retirar? No sabes si es sobre eso. Al menos Lia va a regresar del canal de televisión. Así es, sí. Oh. Debo irme. Ya no. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. ¿No hay que ir por comida? Déjalo salir. Deberíamos ver a su madre. Sí. Escuché que estás teniendo problemas. Nadie debería tener problemas. A ver. Ah, bueno. Hola, señor. Ah, Abby. ¿Cómo está? Fantástico. ¿Podrías decirle que se deshaga de esto? Ya lo intenté. Me veo bien. Te ves horrible. Bueno, tenemos que partir. Cuídalo bien. Por usted, lo haré. ¿Se van a ir por comida? Te sé, hombre horrible. ¿Cuál es el menú de hoy? Burritos. Otra vez. Bien. Abby, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que otra vez? Hey, ¿cuántos no pueden? Perdón. Iremos al frente. Vamos. Ay, qué vergüenza.
¿Por qué tienes tres? Devuelve uno. Bueno, no te alarmes. Mel viene con nosotros. Manny. ¿Dónde está tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupan las dos. Y estoy cansado de esta mierda. ¿Sabe que estoy en esto? Sí lo sabe. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué tú sí sonó como un no? Es por mi acento. Vamos, no seas paranoica. Es un sí de duda. A ti te encanta verme incómoda, ¿verdad? No. Es una oportunidad para que las dos pasen página. No hemos hablado mucho desde Jackson. ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no. Tienen que hablar del tema. Quería que Joel muriera tanto como el resto. Pero ella no es como el resto. No había lastimado a alguien de esa forma. Mata a Scars todo el tiempo. Pero no como murió Joel. No lo olvides. Somos soldados. Ella es médico. Vamos a Vi. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Quieres? Trataré. Es lo único que pido. Bote eso. Prepara tus cosas. Buscaré a Mel. Sí. Sé buena. Púdrete. Científica, ¿eh? Vieja. Lo haré después. Sí, claro. Saben a lavar los platos. Muy mal la vi. Muy, muy mal. Toc, toc. ¿Estás lista? Sí, ya casi. Hola. Está re embarazada. Hola. ¿De verdad te permitieron participar? Estaba. Por poco. Dejarán que te quedes si lo pides. Prefiero no quedarme si puedo elegir. ¿Y Owen está de acuerdo? ¿Por qué dependería de Owen? Tenemos que buscar a Alice. Oye, haz lo mejor. Será. Ay, pobrecita, me da un pesar. De la embarazada, no de esta tonta. ¿Para qué te llamaron? Es solo un turno habitual, no te preocupes. Cuando regreses, ¿podrías revisar a mi papá? Parece que... no lo sé. Empeoró. ¿Peor cómo? Se está quejando de un dolor en las muñecas. No sostiene una cuchara. Podríamos darle algunos calmantes. Escuché que los trasladaron a ti y a Owen a la 96. Sí, está bien. Hay muchas familias jóvenes. ¿Están emocionados? ¿Sobre el bebé? Ver a todos los chicos correteando... Sí, me estoy preparando. Los bebés llorando. Deben volver loco a Owen. Él no los ha visto todavía. Salió de turno con Danny. ¿Danny? Uf. Pobre de él. Sí. Gracias. No estoy agarrando cosas y seguramente ustedes me lo digan, pero creo que con ella quiero que sea como directo. Registro a Alice. Está jugando adentro. Genial. Abby, ¿puedes ir por ella? Ay. Hola, chica. Hola, perrita loca. ¿Quién es mi chica favorita? Es la única que te aguanta. No estés celosa. No. Eso sí no me gusta. Oh, hola, Bear. Sí, bueno, ya que lo pides así, ¿quién es el mejor?
Sí. Atrapa la pelota. Ay, me da el re pesar, no saben. O sea, me imagino, ustedes deben estar igual. ¿Acaso te vi igual una noche? Sí, así es. Maldito bribón. ¿Qué hace en la ciudad? Algo para Isaac. Vaya, debe ser un trabajo solitario. Bueno, a ella le gusta. Pregúntale sobre los cúmulos. Y la perrita. Al menos se mantiene alejada. Hola, del Abby. Combate. Hey. Sí, eso es lo que buscas. Me encantaría quedarme adentro, solo atendiendo familias. Hola, Pat. Hola. ¿Qué es eso, monedas? Ah, sí. Ella colecciona monedas. Así que... Hola, Pat. ¿Me das lo de siempre? Hecho. Gracias. ¿En qué camioneta? Tomen la S-24. Yo conduzco. Apúntanos. Gracias. Que sobrevivan mucho tiempo. Que tu muerte sea rápida. Siempre dice eso. Podría entrenar un poco. ¿Lista para una competencia amistosa? El perdedor limpia todo. Buena apuesta. Va a perder. ¿Una competencia de disparos? Acepto, cabrón. Ustedes ya saben que tengo una puntería del carajo aquí. También. Yo gané. La próxima vez pediré esa arma. Sí, gané gracias al arma. Ah, eso me recuerda que hay una gran pila de platos sucios. Eres cruel. Uy, también podrías doblar mi ropa. Vámonos. Vayamos a la base. Sí, sí. ¿Quién es buena chica? También te extrañé. Ay, me da tanto pesar. Qué bronca. Alice va adelante. Mel está embarazada. Le hará bien el aire fresco. Y tendrán oportunidad de hablar. Gracias. Que esto es como toda una base, o sea. No, muy bien. ¿Quieres que te traiga algo de la farmacia? No, estoy bien. No es nada. No, está bien, solamente voy a agotarme. Tomé algunas tareas adicionales. No entendí tampoco. Hola, Manny. ¿A dónde vas? Al 2. El camión S-24 va al 2. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. Perdimos un camión. Siempre dicen eso, que sí. Tu muerte sea rápida. ¿Hay plan para su recuperación? No, esa pieza que no es prioritaria. Pescamos suficiente salmón salvaje. ¿Qué quisiste decir con Owen y yo? Sigue pidiendo misiones abiertas. ¿Cuántos lugares para explorar? ¿Habló contigo? ¿Te dijo algo o...? No, aún no. Digo, lo vi en el comedor, pero... Bueno, nos evitamos. Jackson me mató. Yo no le tomaría importancia. ¡Mierda!
Aquí hay una moneda, creo. Qué bronca. Oye, Abs, con todo eso se puede hacer una bomba. Recibido. Todavía no. Me llevé el cartel por delante. Esta vieja es más King Kong que King Kong. Así que pues dudo mucho que vaya a necesitar así full un palo, pero demasiados lugares donde esconderse. Chicos, hay alguien aquí infectado. Hay varios. Al otro. Mm.
Creo que ya no hay más. ¿Despejado? Sí, despejado. Esto es mejor que emborracharse y ver anime. ¿Qué? What? Nada. Chicos, allá arriba. ¿Ven esa luz? Puede ser una salida. Subiré a investigar qué hay. Allá arriba, en aquel alto. ¿Puedes subir por acá? ¿Por dónde? No es como que se pueda. No. Subir hasta allá habría que ser tendría que ser por otro lado, así que debe ser por aquí. Como por acá. Maybe. No. A ver. ¿Cómo carajo subo? Qué pendeja. Okay, a ver. Si se sube acá, se sube acá. Se sube acá. ¿Cómo llego hasta ahí? Se supone que me daban una pista, pero pues ya estoy aquí, así que no creo que me tengan que dar una pista. O tal vez, sí. Tal vez no. Ah!
¿Están bien? Sí. Me estoy quedando sin municiones. ¿Mandamos al carajo este lugar? Sí. Vámonos de aquí. Saldremos de aquí. ¿Por dónde? No hay, no hay idea. Muy bien. Oigan, chicas. Mani. Hecho. Damas primero. Un mes más y no hubiera pasado por aquí. Adelante, Abs. Dijiste damas primero. Okay. Como que en parte me da pesar, pero igual es como... Uy, lo detesto. Ok. Abby, como el invernadero de tu papá. Para nada. Estas plantas están vivas. Buen punto. ¿Sabes qué? Esto es bueno. Necesitaban un momento juntas. Cállate, Manny. Y funciona. Sí será. No, y se empiezan a caer bien justo. Justo antes de que todo se volviera una caca. A ver qué más hay por acá. No es como que me haga muy feliz tener que jugar con esta tonta. Bueno, creo que ya lo he dicho varias veces. De malas. Bueno, ahora sí, ¿para dónde? La base está adelante. No hay Scars. Están allá afuera. Sí, continuemos.